Cuatro Manos es el título de las jornadas gastronómicas organizada por Dani García y el Hotel Puente Romano, que ha creado las primeras jornadas gastronómicas en Marbella, donde se reunirán 14 estrellas Michelin en el restaurante Silgrid del Hotel Puente Romano del 2 al 6 de febrero. Esas jornadas llevan el nombre A Cuatro Manos. Es un concepto a dos manos, creando un tándem entre el cocinero invitado y Dani García, donde juntos crearán un menú sorprende, único y prácticamente irrepetible, un proyecto por el cual creamos encuentros gastronómicos exclusivos. En este primer año, el evento se dedicará a los restaurantes con estrella Michelin. Contaremos con algunos de los mejores chefs del mundo, todos ellos cocinarán junto a Dani García, menús exclusivos, que solo podrán disfrutar 50 personas cada noche. Nos encontramos en Puente Romano, en uno de los restaurantes más emblemáticos del hotel, y hablamos con un gran chef, Dani García, que es de Marbella además y tiene una gran trayectoria profesional. Hemos tenido el placer de entrevistarlo en algunas ocasiones, tiene muchos premios otorgados y ahora pues también se otorga también el organizador de este gran evento, que ha conseguido traer a los más grandes, que además son sus amigos, y que bueno, pues le habéis llamado A Cuatro Manos. A ver, que me lo cuente Dani. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, al final, un poco, si hiciéramos un símil taurino, que eso lo entendemos todo el mundo en Andalucía, o sea, no se trata un poco, normalmente un símil taurino es un mano a mano donde hay seis toros, una ganadería y dos toreros que toleran los seis, uno primero y otro después, ¿no? Bueno, básicamente aquí hay 12 platos y cada uno hace seis, uno primero y otro después, ¿no? O sea, básicamente un poco es eso, ¿no? Y era una cuestión de compartir un poco, sobre todo con los amigos, pues bueno, ese traslado en el cual nos hace muchísima ilusión, ¿no? De estar en un sitio como Puente Romano, y bueno, sin duda la verdad que estamos, o sea, muy contentos, desbordados con esos días, porque al final yo creo que no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, porque era básicamente, para mí, al final, es llamar a unos amigos y decirle: oye, mira, es un invierno atípico para mí, estamos construyendo el nuevo restaurante, nueva cocina, pero no tenemos sitio físico como tal y queremos hacer algo diferente, movernos, cocinar un poquito. Digo, ¿qué os parece si yo venía aquí, ¿no? Y bueno, la respuesta ha sido tal que ha habido otros compañeros que me han dicho: joder, ¿cómo no me has llamado, no? O sea, has montado algo así, bueno. Lo cual quiere decir que, aunque el año que viene no sea típico, porque ya tendremos lógicamente el restaurante, volvamos a hacer algo así, ¿no? Porque, oye, nos ha gustado, estamos encantados, ellos se han encantado de venir a un sitio como Marbella. Y bueno, la verdad, ahí Andoni, por ejemplo, mandaba fotos de San Sebastián, que había caído una ola de 10, 12 metros, o sea, y aquí hacía un día genial de cielo azul. Y bueno, hoy hemos tenido un poquito más de mala suerte, ¿no? Con Joan, por estar relativamente nublado ahí, chispeando, pero bueno, no deja de ser un sitio Marbella como verdaderamente único, y que además, como ellos mismos decían, ¿no? O sea, hoy día solo se sale a cocinar fuera por amistad, porque te paguen mucho, ¿no? O sea, y lógicamente por amistad todos nos ayudamos, ¿no? Hay mucho compañerismo y sobre todo amistad. Yo creo que la palabra real es amistad, sin duda, ¿no? Bueno, tú vas a cocinar, por supuesto, con los invitados. ¿Podrías adelantarme alguno de los platos que se van a presentar en esta jornada? Bueno, hoy el menú es genial, ¿no? Yo casi me lo sé de memoria. Empezamos con un caviar de aquí de Río Frío con dátiles y una nata de hierba fresca, que bueno, que lleva estragón, lleva eneldo. El segundo plato es de Joan, que es como una, bueno, imita una contesa, la típica contesa famosa, pero es un helado de espárrago blanco y el chocolate es trufa realmente, o sea que realmente es una especie de milhoja de espárrago blanco y trufa, que es absolutamente genial. Luego un plato muy antiguo nuestro, pero que bueno, tuvo en su día, bueno, fue el mejor plato del año en España, que creo recordar que es del año 2005, que es un gazpacho de tomate verde y aguacate con un tomate nitro, quisquillas de motril. Luego le sigue, si no recuerdo mal, un plato de caballa de Joan, que es una caballa suasada. Luego sigue también un plato de castañas y setas de Joan con anguila, un gazpachuelo de coliflor nuestro con cañailla de aquí. Sigue también una gachamiga de cangrejo con calabaza nuestra. Luego hay un parfait de pichón de Joan, hay un steak follón nuestro y los dos postres que se lo he dejado a él, porque bueno, el Jordi Roca, que es su hermano pequeño, que es uno de los mejores pasteleros del restaurante del mundo, por no ser el mejor, no me atreví a hacer un postre a su lado, ¿sabes? O sea que le hemos dejado los dos postres a ellos, que bueno, que son más que especialistas en ese tipo de cosas, y bueno, la verdad que encantados, ¿no? Se han puesto muy de moda los concursos de cocina, como Toché, Masterchef, etcétera. ¿Tú has participado también en alguno de ellos? ¿Qué te ha parecido estos concursos? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo realmente participo en los que creo que divulgan la cocina con respeto, ¿no? Y bueno, Masterchef me parece uno de ellos, realmente, ¿no? O sea, al final en un 99% se trata bien a la cocina, ¿no? Y se magnifica, pues por lo menos enseña lo realmente positivo y bonito, ¿no? También de esa profesión, lo malo y lo duro también, ¿no? Pero bueno, no se trata de una manera a nivel de show, ¿no? O sea, y bueno, lógicamente todo eso para los cocineros pues nos viene bien, ¿no? O sea, que se transmita un poco lo que son los valores realmente de la cocina, lo que es el gesto de cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la verdad que todos esos programas, como te digo, siempre y cuando respeten un poco lo que es la palabra cocina y gastronomía en mayúscula, pues yo sin duda los apoyo y me llaman a muchísimo y voy a lo que verdaderamente me apetece ir, ¿no? Como comenzó el año, no he tenido tiempo hasta ahora de hacerte entrevista. Cuéntame o adelántame, que además de llevar tu restaurante este año, ¿qué tienes en tu agenda? Bueno, ¿te parece poco? Bueno, el hecho de montar un nuevo restaurante, que además son dos, porque realmente montamos dos, uno mucho más informal, de tapa. Queremos que sea muy dinámico, muy fresco, que pueda acceder todo el mundo, casi todo el mundo, ¿no? Y aunque sea en Puente Romano, pueda venir pues la gente de Marbella también, que nos apetece muchísimo, lógicamente, hacer ese tipo de conceptos muy cercanos. Y luego el gastronómico, que ahora se pasa a llamarse Dani García, por fin, ¿no? La primera vez un poco que es mi nombre, porque es algo ya realmente por primera vez personal, puro. Y donde encuentro totalmente la libertad, ¿no? Y bueno, realmente es que esos son los proyectos ahora mismo. O sea, no solo probablemente de ese año, sino de mi vida, ¿no? O sea, porque me he tirado muchísimo tiempo trabajando para otras personas, o asesorando ciertos sitios, y ahora es verdaderamente donde eso toma mucha importancia, ¿no? Porque ya, o sea, no es que lo demás no sea serio, ¿no? Pero eso ya es suyo, es de otra manera, y lógicamente lo tratas de otra manera, ¿no? Y bueno, la verdad que en ese sentido, no solo es el proyecto del año, es el proyecto de mi vida, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos siempre en los medios, lo hace fenomenal, Dani. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con Simón Padilla, muchos años aquí de trayectoria profesional y un gran che. Hoy aquí parece que es muy contento, le veo, Simón. Bueno, estoy contentísimo, que me salgo de contento con la organización que están demostrando el Hotel Puente Romano y todo su equipo. Y la dirección y bueno, la jornada gastronómica que se están haciendo son magníficas. Con hoy, pues ya ves, tenemos nada menos que a Joan Roca de Can Roca, del Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo. Y cocinando con Dani García, que es fantástico también, ¿no? Entonces la gente está muy ilusionada, estamos todos muy ilusionados. Bueno, imagino no ha tenido este tiempo de echar de menor trabajo, ya que sigue vinculado de una manera u otra con el mundo de la cocina. De la ahora lo veo desde otra perspectiva, de otra posición, ¿no? Más tranquilo, más sereno. Ahora pues tú sabes que ya no estoy en los fogones, pero sigo detrás de los fogones, haciendo pues bueno, lo que me gusta, ¿no? Que es hablar, degustar con mis compañeros, con mis antiguos gente de cocina. Y lo paso realmente bien. ¿Qué le parece todos estos concursos que están saliendo ahora relacionados con la cocina? Que si Masterchef, Top Chef, ¿qué opinión le da? Pues mira, la cocina es tan grande que ha habido una explosión enorme, ¿no? La juventud se está dando cuenta de que es muy creativa, de que es muy divertida, de que la gente lo pasa muy bien. Y eso es lo que pasa, no pasa otra cosa, sino que es muy bonito, pues oye, que te encuentres con una serie de ingredientes que tú los confeccionas y lo haces de una forma, tú lo haces de una forma, él lo hace de otra. Y es muy divertido y la gente pues está encantada con la cocina. Y yo pues, como empecé la cocina con 15 años, pues imagínate hasta esas alturas todo lo que ha transcurrido, ¿no? Ha evolucionado un montón, ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es su plato preferido? Mi plato preferido, pues mira, yo soy muy tradicional, pero en el invierno, unas sopas pelotas de Álora me encantan, con espárragos trigueros, y en verano un buen gazpacho. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos ahora con el señor Roca, Joan Roca, que viene de Gerona, es uno de los más grandes también, chef, muy reconocido, y también le caracteriza esa sencillez que todavía sigue yendo a los restaurantes enfrente de su casa. Yo estoy enterado de todo. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estás enterado de todo, ya lo veo. Sí. Cocinas con Dani, ¿no? Que sois también un grandes amigos, me decía Dani García. Somos muy amigos desde hace muchos años, cuando la revolución gastronómica en España empezó. Nos conocíamos y desde entonces mantenemos una relación de amistad
y de amistad muy sincera y además de respeto y de admiración profesional, ¿no? ¿Ha participado también en alguno de estos programas, concursos de cocina? Sí, claro, ahora mismo estamos viviendo un momento de eclosión, ¿no?, de la gastronomía en la sociedad, y esos programas están dando, yo creo que están haciendo una labor importante, porque están dando información muy importante para que la gente valore de una forma más seria lo que pasa en los restaurantes, ¿no? En el fondo están dando a entender que detrás de una cocina hay profesionalidad, seriedad, rigor, trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es una labor importante que ahora mismo se está viendo en la sociedad española, ¿no? ¿Cómo ves Marbella? ¿Te ha dado tiempo darte una huertecita por Marbella y visitar la ciudad? Me gustaría volver, no, seguro, o sea, volveré con más tiempo, porque hemos llegado esta mañana, cocinamos hoy, cojo un avión mañana a las 7 de la mañana para volver. Lamentablemente estamos en un momento del año con mucho trabajo, con muchos compromisos, y no me puedo permitir el lujo de quedarme unos días. Pero es una tierra amiga, una tierra que además mi mujer tiene familia aquí en Coín, o sea que volveremos seguro con más tiempo. ¿Cuál es tu plato favorito, Joan? Cualquier plato que esté hecho con cariño desde quien lo cocine. O sea, si quien cocina lo hace con cariño, seguro que ese plato me va a gustar. A mí me gusta todo y no me gusta más lo más sofisticado, raro o caro. Me puede gustar algo muy sencillo y muy humilde. Sea lo que esté hecho con cariño, eso es lo más importante, ¿no? ¿Te gustaría ir al mercado a hacer tú mismo la compra? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la carne, pescado, verdura? Bueno, tenemos muchos pequeños productores que nos suministran y nos abastecen, ¿no? Entonces, más que al mercado, que también voy al huerto, ¿no? O voy a ver, a veces voy a ver a los pescadores cuando llegan. Intentamos tener un contacto muy directo con los productores que nos suministran el producto, que intentamos mimarlo mucho y establecer complicidades con ellos para que nos traigan lo mejor posible, ¿no? Gracias, Joan. Creo que te están esperando todo el equipo en la cocina. Sí. Así que te vamos a dejar que te vayas con ellos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Enhorabuena. Gracias, muy amable. Nos vemos. Hasta ahora.